Fíjate que el arreglo que acabo de improvisar lo puedes hacer tú también teniendo muy claro las triadas de cada acorde. Nada más, ese es el secreto para tocar buenas melodías con tu guitarra acústica o eléctrica. Triadas que vienen del sistema Cage o Cajet. Curso que tienes disponible en nuestra web para que le eches un vistazo. Curso fundamental para que con 5 simples posiciones, el Cajet, el C, A, G, E y D, controles todas las triadas mayores y menores por todo el mástil. Y eso es lo que he pensado. Tenemos una progresión que tienes también para descargar en nuestra web el acompañamiento, donde tenemos un Sol, un Do y un Re. Nada más. Viene el Sol, tú vas a por el Sol, a por la triada de Sol o el acorde de Sol, o dos notas de ese acorde de Sol. Por ejemplo, dos notas es esto, traste 4 y traste 3. Añades una cuerda más, una triada, 5, 4, 3, ahí tienes una triada. Que añado la primera cuerda, y la quinta cuerda, y la sexta cuerda, 6 cuerdas. Fíjate de dónde viene, de esta figura, ¿de acuerdo? Así que esto, 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 todo viene de aquí. ¿Por qué el cajet? Porque esto viene de la figura de E. ¿Por qué? Porque este es el acorde de E, si pisa el traste 1. Fa, si pisa el traste 3, Sol. Pero nos quedamos con un acorde parcial, por así decirlo. ¿Ves? ¿Has visto? Todo tipo de arreglos, rítmicas, solistas, lo que quieras. Ejemplo. He ido de Sol a Sol. ¿Esto de dónde viene? De aquí, de este Sol. Esta figura, esta posición, ¿a qué te suena cuando empiezas a tocar la guitarra? Los primeros acordes. No es esta figura de aquí, este Do, cambio el fingering, pim. ¿Vale? Pero aquí, así. Sí, pero se va aquí al traste 10, traste 10 ahí la tónica. En el curso lo explicamos más detalladamente. Pero solo me quedo con estas tres cuerdas. Traste 9, 7, 8. Ahí está, ahí tienes un Sol. Ya que el tema, la progresión, está en Sol, puedes pensar por un momento en la escala mayor de esto, de Sol. Escala mayor. ¿Has visto? Es que es una maravilla, porque tienes claro la triada del acorde y zas, vas directo y te lo inventas, improvisas, ¿de acuerdo? Sin muchas notas, poquitas notas. Por ejemplo, estás aquí, busca por proximidad la siguiente triada cuando está sonando el Do, por ejemplo, fíjate. Así de fácil, este planchado, 5, 5, 5, por ejemplo, ¿no? Como la otra guitarra está en un papel como más rítmico, yo estoy en un plan, o estamos en un plan más un poco solista, arreglista, como dibujando, ¿de acuerdo? No se trata de hacer solos, no, 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 se trata de complementar. ¿Quieres ver cómo, de dónde viene esto? Pues de aquí. Viene de este Do, ¿vale? Pero con forma de esto, de A, por si no lo sabes, ¿vale? Del cajet A, ¿por qué? Porque aquí esta es la figura de A. Todas vienen de las posiciones abiertas de aquí. Esto es A, 0, 2, 2, 2, ¿de acuerdo? Normalmente así, porque aquí como la cejilla imaginaria, Do, ¿de acuerdo? Que es curioso porque si planchas con el traste, en el traste 5 con este dedo, pues tienes como esta posición. Pero ¿y si plancho en lugar de con el dedo 3, con el dedo 1, con el índice? Pues que tienes como otra figura, que sería esta. ¿Ves? Con esta posición de G, del cajet. Posición de Sol. Como Sol, ¿has visto? Así, ¿ves?
Voy a ir con el dedo 3. El anular. El tercer acorde es un re. Fíjate que con este pasito, si me voy del traste 5 de ahí al traste 4, 2, 3, ya tengo el re. ¿Has visto? 1, sol, 4, do, y 5, el re, y 1, por proximidad, ¿vale? Como lo he improvisado, por ejemplo, en la segunda cuerda, si quisiera ascender, eso, piensa, por ejemplo, en escala mayor de sol o penta mayor de sol incluso. Sol con forma de D, del cajet. Do, viene de aquí. ¿Ves? Con forma de E. Luego creo que, por ejemplo, podrías volver al sol. Y el re más cercano que tenemos aquí sería esto, por ejemplo. O esto. ¿Has visto? Armónicos de esto, de sol. Para. Do con forma de. Sin armónicos. Y hay un re aquí. Esto. Que acabo de improvisar. ¿Has visto? Un momento en una cuerda a escala mayor de sol. Y como viene el do, necesito esta triada. Por eso, ¿has visto? He construido esta triada. Por ejemplo, estás ahí y viene el do. Entonces, o te vas aquí, al traste 5, o de aquí te vas al traste 1, que tienes aquí siempre cerca una triada de do. ¿Has visto? Repito, estás aquí, sol, escala mayor de sol. Dos opciones, una para el do. ¿Qué viene el do? O. ¿Qué viene el do? Viene el re aquí, aquí sí. Sol. Do, ¿has visto? De aquí. Y el re, ahí tienes la tónica, que sería esto. Tónica, re. O, tónica. Ejercicio para que vayas comprendiéndolo y que te suene bien musicalmente. Fíjate, tres posiciones. Primera posición. Practicas aquí el sol. 5, 4, 3 en trastes. El do, 5, 5, 5. Y el re, 4, 2, 3. Y vuelves al sol. Rasgueas, arpegias, lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Segunda posición. Lo practicas aquí. Sol, 9, 7, 8, todo viene en el cajet. El do, 10, 9, 8 en trastes. Y el re, 7, 7, 7. Después vuelves. Y por último, tercera posición, practicas el sol aquí, 12, 12, 12. El do, 10, 12, 13. Y el re, 12, 11, 10. Y vuelves. A practicar.
Espero que te haya gustado, comentad lo que queráis, tenéis el curso del Kahoot, la guía del mástil fundamental para controlar todo esto por todo el mástil, acordes, tiradas mayores, menores para tocar de todo, arreglos, solos, rítmicas, en fin, y en cualquier género musical. Espero que te haya gustado, compartirlo con todo el mundo, que nos hacéis mucho bien, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.